Okay, Naomi. Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a la orientación para los estudiantes de sexto grado. Entonces, aquí están, todo el mundo se va a presentar y yo les voy a presentar también. Yo soy Nelly Pérez, soy la especialista en el alcance comunitario y estoy en la Escuela Grove. Good evening, everyone. My name is John Harrington. I am the principal at Grove Junior High, and we're very happy to have you here tonight. Es el señor Harrington, él es el director de la escuela Grove Junior High, y él también le da mucho gusto de que estén aquí. Mi nombre es Laura Ramírez, soy la consejera. Es mi primer año aquí, y es mi primera vez haciendo esto, so... Si puede tener un poco de paciencia, voy a tratar de darle la mejor información, y si tienen alguna pregunta nos dejan saber. Un placer conocerlos a todos. Nada más para que sepan, también está aquí el subdirector, el señor Stevens, la subdirectora, la señora DeVito. También está una de nuestras maestras que enseña lenguaje dual o el lenguaje español, herencia hispana, que es la señora Bavaro. Y también tenemos nuestra otra trabajadora, es consejera escolar, que es la señora Pavela. All right, thank you, everyone. So I'm going to turn it over now to our counselor, Ms. Laura Ramirez, and she's going to take you through some important information that we know typically gets asked from our fifth grade students as they come to sixth grade. I know you have lots of questions. And our main focus tonight is to answer those questions. So, Ms. Ramirez. So, yo voy a hacer la presentación y le voy a dar un poco de información. Sabemos que esto es nuevo para muchos de ustedes. Entonces les voy a dar un poco de información y al último vamos a contestar alguna pregunta que tengan. So si pueden ver aquí en la pantalla, es un ejemplo del horario de aquí en Grove, de Junior High. Es un poco diferente de cuando los muchachos están en elementary school, porque ahora tienen diferentes clases, van a diferentes cuartos, tienen diferentes maestras, y muchas veces cuando los niños van empezando esto, se preocupan de que me voy a perder, no voy a saber a cuál maestra. Solo les queremos que vean que eso cómo se va a ver su horario de la escuela, y las clases que van a tener. If you could go to the next one. So aquí en Grove ellos van a tener la opción de tener un curso electivo, y tienen opción de varias de hacer varias tienen varias opciones. So, uno de los selectivos es Bellas Artes y Funcionales. So, aquí hay cuatro clases y uno por trimestre. So, los estudiantes pueden escoger entre Proyecto Dirige el Camino, que es una clase como de ingeniería. Ahí los estudiantes aprenden los trabajos que hacen los ingenieros. Ellos también aprenden. Hacen proyectos que son similares de esos, o si usted sabe que su estudiante le gusta eso o le gustaría aprender, esa es una clase perfecta. También tenemos una clase de arte. Ahí en esa clase los muchachos pueden hacen proyectos de arte, dibujan, lo que usted pueda pensar que sea creativo. Yo no he tenido la oportunidad de ir a la clase, pero sí han dicho que está muy lindo, está muy grande, tienen muchas cosas que tienen muchas cosas que pueden hacer, muchos proyectos que se pueden tomar parte. Y también tienen la opción de música, y ahorita voy a explicar un poquito más de eso, de qué clase de música pueden aprender, cómo se va a ver, qué instrumentos y un poco más de eso. Y la última es Ciencia de Familia y Consumidor. En esta clase aprenden a cocinar, también aprenden cosas como, cuando en la clase de cocinar ellos aprenden cómo hacer cupcakes, pizza, cosas así, y otras cosas también, que aprenden nutrición,
Y solo cosas así de la vida que les ayuda para después cuando ellos crezcan. If you could go to the next one, please. También tienen la opción de tomar dos lenguajes. Y aquí se ofrece francés, español, herencia española. Y ahorita la maestra Bavaro va a dar un poquito más de información de esto para que ustedes puedan saber lo que es herencia hispana. Y como les digo, pueden escoger dos lenguajes, pero ese de herencia hispana sí tiene que ser de español hablante. So, si quieres, can you go to the next one? Y ella les va a explicar un poco más. Pues, hola, bienvenidos a todos. No podemos esperar por ustedes a venir a nuestra escuela, que vamos a compartir nuestra comunidad con ustedes. Pues tenemos esta clase también de herencia hispana y en esta clase necesitan ser bilingües como ustedes a entrar en esta clase de tener habilidad de hablar en español. Vamos a practicar hablando, escribiendo, leyendo libros, todo de eso en español. Entonces es un clase más avanzado que los otros que donde ellos van a empezar de aprender el idioma, pero pueden ser, como estaba diciendo Ms. Ramírez, pueden ser en más que un idioma. Entonces, si eres bilingüe, pues que sí, porque estás en esta presentación, y quieres tomar otro idioma, pueden empezar con francés también, si tienen ese interés. Next slide, please. Entonces, por parte de nuestra clase de herencia hispana, hay oportunidades de irse por excursión. Pues en el pasado vamos a ver, ojalá que también en el futuro vamos a tener oportunidad de hacer cosas así. Pues, pero ellos vayan a este museo de arte mexicano y hay algunas fotos sobre eso, de esas excursiones. También en el foto donde tienen todo pintura y los flores y todo así, esos son dos de nuestros maestras y ya tenemos una celebración grandote cada año. Para el Día de los Muertos en la escuela y todas las familias ya están invitados a celebrar estos días especiales con nosotros. Y eso también es un parte bien grande de esta clase, de este programa, de aprender más sobre cultura también. Pues entonces, dime. Si tienen preguntas, pueden preguntarme o si tienes preguntas sobre el programa dual, pueden comunicarse conmigo por eso también. Otra vez, me llamo Ms. Bavaro. Gracias. Gracias. Como ella dijo, esa es una clase para los hispanohablantes que ya saben el idioma y eso te puede ayudar a que desarrolles tus lo que tú ya sabes para que sea mejor y ya después cuando vayas a high school o pasando, tu lenguaje esté bien desarrollado y puedas hacer presentaciones así en español más bien que yo, ¿verdad? Can you go to the next slide, please? opciones de clases selectivas. Los maestros de quinto grado tienen las formas que se utilizan para elegir las clases selectivas. Ustedes pueden trabajar con sus maestros durante las conferencias para completarla, por si tienen alguna pregunta o no saben qué clase necesita tomar su estudiante o qué sería mejor para ellos. Esas son buenas preguntas que pueden preguntar. O si no pueden asistir a las conferencias, se pueden comunicar con sus maestros o con Mr. Phil Stevens. Ahí está él. Le pueden llamar, mandar mensaje. Y está bien, si es en español, él se puede comunicar conmigo o con Ms. Perez, nos puede mandar ese mensaje y nosotros le podemos ayudar para que traducir ese mensaje. Póngase en contacto con nosotros y nosotros le podemos ayudar con cualquier pregunta que tengan. Next slide, please. Para música, interpretando música, hay diferentes clases que los estudiantes pueden tomar aquí. Y el beneficio de esto es que no se necesita ningún tipo de experiencia. O si sabe que su estudiante tiene un poquito de interés, pero nunca ha tomado alguna clase, o usted le gustaría que empezara, aquí tenemos coro, orquesta o banda.
este año, como le digo, no necesitan experiencia y su hijo puede escoger una o dos de estas clases. Can you go to the next one, please? En interpretando música, los estudiantes perfeccionan su comprensión o interpretación de música para ofrecer una gran presentación que el público disfrutará. Los estudiantes también comprenden los elementos de trabajar como un grupo. Eso no solo es de entender la música, los instrumentos, sino cómo trabajar en un grupo, cómo apoyarse uno al otro y dar el mejor esfuerzo y desempeño posible. Y si tienen alguna pregunta de los instrumentos o de la clase, nos pueden mandar un mensaje y otra vez les podemos contestar esas preguntas específicas o quedarse el último y también podemos contestar. You go to the next one, please. El coro, la orquesta y la banda requiere tiempo fuera del día escolar. Eso es algo que también tienen que pensar, que en veces ellos tienen concierto o tienen que ir a otros lugares para hacer un performance o para hacer diferentes eventos. Eso es algo que tienen que considerar, que en veces toma mucho tiempo y es algo que es afuera de la escuela. You go to the next one, please. Ahora vamos a hablar de educación física y eso también es un poco diferente de elementary school, de donde vienen, porque aquí esta clase es diaria, es todos los días. Los estudiantes tienen un uniforme, tienen una playera, pantalones cortos y también tienen que traer sus zapatos. En la escuela el uniforme es $10 o 3 para la camisa, 7 para los pantalones cortos. Y también en la escuela les dan un locker de gimnasio para guardar su ropa, zapatos y desodorante en barra. Los de spray, esos no se permiten porque unos son alérgicos o es mejor el de barra. Y como le digo, muchos estudiantes se ponen nerviosos de esto, pero es una oportunidad para que los estudiantes estén activos y para que se diviertan con otros, con sí mismos o hacer para estar activos. Can you go to the next one, please? Algo importante que aquí tenemos en Grove es que hay muchas actividades después de escuela que los niños pueden participar. Can you go to the next one? Hay muchos beneficios en ser parte de... Va a ser un poco ruidoso, perdón. vivo en una calle un poco busy. Es importante que los estudiantes sean parte de organizaciones aquí en la escuela y como ven, hay una larga lista que los estudiantes pueden elegir y el beneficio de ser parte de estas organizaciones, actividades, deportes, es que los estudiantes participan con otros estudiantes, conocen a los maestros y se sienten que son parte aquí de la escuela y eso les ayuda también en hacer mejor académicamente, les ayuda en sentirse que son parte de aquí de la escuela y como le digo, hay muchos beneficios en que los estudiantes se sientan parte de esta escuela y como ven, aquí hay una lista hay una lista muy grande de deportes, actividades y si su estudiante ve algo que le interesa pero que no está ofrecido, puede hablar con nosotros, con el principal y podemos ver cuál es la oportunidad de que su estudiante pueda empezar esa actividad después de escuela. Y para los deportes también necesitan buen grado, es algo que necesitan que tomar en cuenta. Nosotros queremos trabajar junto con las familias, nos gusta que mantenemos las familias involucradas. Es importante que trabajemos juntos para el beneficio del estudiante. Queremos que las puertas estén abiertas o si ustedes tienen una pregunta o necesitan algo, se pueden comunicar con nosotros. Vamos a hablar más de Facebook y Twitter, pero si ustedes tienen alguna pregunta, pueden checar Skyward y nosotros les vamos a dar más información de cómo meterse o cómo buscar información ahí. Pero Skyward ahí puede ver sus grados de los estudiantes, las maestras y recibir más comunicación.
Y otra forma más grande donde nos comunicamos con los maestros o estudiantes es el correo electrónico. Y más ahorita que estamos trabajando en computadora y está todo electrónico, es una forma donde los maestros, nosotros y todos mandamos información muy importante por el correo electrónico. Las conferencias. Yeah, go ahead. Solo quería mencionar sobre Skyward, el acceso familiar de Skyward. Este es muy importante en la junior high, ¿verdad? Ahorita en las escuelas primarias casi no lo usan, solo lo están usando, ¿verdad?, para inscribir a los estudiantes. Pero ya que entran a Grove, a la junior high, aquí sí se usa más. Entonces, sí recomendamos, yo también les puedo enseñar cómo usarlo, ¿verdad? Pero sí es muy importante que mantengan siempre ustedes así la rutina de estar entrando a Skyward para a revisar las calificaciones de sus hijos, las tareas, porque ahí también están las tareas, si las han entregado o no, ¿verdad? Y también el director se comunica de esa forma, él manda mensajes importantes, los manda también por Skyward. Gracias, Ellie. Nosotros queremos trabajar juntos y así es bueno tener esa comunicación abierta para poder ver qué es lo que podemos hacer para el beneficio del estudiante. Could you go to the next one, please? El PTO, el PTO de aquí de la escuela es muy activo y hacen mucho para los estudiantes. Ellos son los que llevan a los estudiantes o trabajan con los estudiantes para llevarlos al Museo de Arte Mexicana. Ellos también hacen diferentes bailes aquí en la escuela para colectar dinero para los estudiantes otra vez. So, es muy importante que los padres también sean parte de esto y más como muchos de sus estudiantes vienen a esta escuela y estas son decisiones importantes que ellos toman. So, ustedes también es bueno ser parte de esto. Como le digo, el PTO, ellos son los que colectan dinero haciendo diferentes cosas que son interactivos con los estudiantes. Y es todo para los estudiantes. Okay, what is the next one? Did I miss anything for the PTO, Nelly? Como ella mencionó, ¿verdad? El PTO es una organización que sin fines de lucro, ¿verdad? Que el propósito de ellos es mejorar la experiencia de nuestros estudiantes, sea educativa, social o hasta después de clase, actividades después de clase. Entonces, sí recomendamos, ¿verdad?, que hagan lo posible para involucrarse. Aunque no hablen el idioma, no se preocupen, ¿verdad? Tenemos personas que pueden traducir, ser intérpretes en estas reuniones, pero sí es bueno que sí se involucren y tienen muchas oportunidades de poder ayudar, especialmente durante nuestro evento del Día de los Muertos. También pueden ayudar mucho ahí. Y si ven aquí las fechas de las otras juntas, no sabemos si están correctas porque dice el 2020. Si están interesados, nosotros podemos verificar esas fechas y les podemos mandar más información. O si no, aquí hay un email donde pueden mandarle para más información. Creo que las fechas sí están correctas, nada más que no se puso el año correcto, pero sí están correctas las fechas. Gracias, Nelly. Can you go to the next one, please? Y como les mencioné hace ratito, aquí tenemos nuestra página de Twitter, no sé si están activos ahí, pero Mr. Harrington, él pone aquí información de lo que está pasando en la escuela o algún tipo de información que los padres necesitan saber. Usualmente no están, no ponen los anuncios que les mandaría por email, solo son más divertidos y también tienen aquí la página de Facebook. Y la página que es más importante es la página de aquí de la escuela, porque aquí pueden ver si van a donde dice Parents, ahí pueden ver a Skyward, ahí se pueden meter a Skyward. Y si pueden ver arriba, la pueden cambiar a español para que puedan entender dónde necesitan ir. Y aquí está el calendario de lo que está pasando, la información de la escuela, el número de la oficina. Esta página es muy importante y es mejor que sea más familiar con esta página porque le va a ayudar a buscar
Si tiene alguna pregunta, aquí es donde puede encontrar eso. Y Mr. Harrington también va a mandar un corrido de la escuela. Usualmente nosotros caminamos con ustedes y le enseñamos todas las clases, donde está todo, pero eso no se puede este año. Solo vamos a mandar un video a los estudiantes y él le va a enseñar dónde están las clases, el gimnasio y todo lo que tenemos ahí. So, eso lo va a mandar por email. So right now we're going to, thank you so much, Ms. Ramirez, for leading the way for us tonight. You did an awesome job. Thank you. Aquí el subdirector, ¿verdad?, le está dando gracias a la señorita Ramirez, ¿verdad?, por haber tomado aquí el iniciativo de esta presentación. Yeah. So we're going to open up the chat function here in just a second. And if there are questions that you have, you can put those in the chat and we'll answer them the best we can. And if we don't know the answer right now or need to get back to you, if it's too complicated of an answer, we'll do that. If you don't have any questions and you've got the information you need to get started, please feel free to have a great rest of your evening. If you realize later that you have questions, please feel free to email me at any time. Mr. Ramirez, if you want to communicate that for me, and then we'll sort of take a look at some of the chat questions. Eso dijo Mr. Harrington, que muchas gracias por asistir y quedarse aquí con nosotros. Ahorita vamos a abrir aquí el chat. Si ven abajo, nos pueden mandar, si tienen alguna pregunta o necesitan algo, ahí nos mandan mensaje y nosotros vamos a hacer lo mejor para contestarlo. Y si no, pueden llamarnos o nos pueden mandar un email y después le podemos contestar esa pregunta. Pero muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo y gracias. Can you see the chat, Laura? Yep. So family Gila said, thank you for the information. De nada, muchas gracias por estar aquí. Alejandra asked, when do we register the kids? La registración todavía no está abierta. Les van a mandar, Nelly, go ahead. It's actually, es el 21 de febrero que van a comenzar a inscribir a los estudiantes y lo pueden hacer desde la escuela primaria para el sexto grado. There was also another question from... Yeah, what was this one from... Jimmy? Yeah. When are classes starting? When is... Oh, so our start date for the fall, we don't have an exact date for that. So many things, as you know, have been in flux, have been changing. So that information will go out real soon once we have those things 100% concrete. So una de las preguntas era cuando comienzan las clases. Para el año que viene todavía no tenemos una fecha exacta. Tan pronto se tenga esa fecha, ¿verdad? Si se le hace saber a los padres, porque todo está cambiando ahorita, pero es ya sabemos que va usualmente es en agosto. So we got a question from Alejandra's mom. She said that Alejandra signed up to virtual classes. So to sign her up, does she have to go to school or call a school? So that sign up would be for this year. Our registration that we're talking about now will be for next year. And so that will be a whole different registration at that time. So what all our families should do is be on the lookout in your email from the district with information about when registration is going to begin for next year. Para esa pregunta, ahorita la registra, como dijeron, la registración va a abrir, pero van a mandar esta información del distrito por email. So estén checando ese email para que puedan escoger las clases y para que puedan registrarse para eso. Was there another question here from Yazel Hernandez? Yes, he's asking when are you sending the
the sheets to pick the electives. The fifth grade teachers already have the sheets. La, los, una de las preguntas era, ¿verdad?, que cuando reciben el formulario para las clases selectivas, las maestras de quinto grado, los maestros de quinto grado las tienen, tienen esas formas. I think you said maybe at conferences, the teachers will work with you to fill them out. Y durante las conferencias, ¿verdad?, que van a tener con sus maestros, es que ahí es donde pueden, la maestra, ¿verdad?, los ayuda a llenar ese formulario. If you can't make las clases. If you don't make conferences, you can talk to Mrs. Perez, you can talk to Ms. Ramirez, you can talk to me. Y en caso de que no puedan asistir a sus conferencias o algo suceda y no puedan llenar el formulario con las maestras, se pueden comunicar o con la señorita Ramírez o conmigo o con el señor Stevens y nosotros podemos ayudarle a llenar ese formulario. Nelly or Laura, do we have a couple other questions here? Is this one from Delilah or Dahlia, excuse me? What are they going to need to register? Same one. What are they going to need? What is needed to register? Oh, okay. You know what? That information will go out in that communication from the district. It'll lay it all out for you there. So I'll wait for that to come out so that you have it all there in writing. Because there's a few different things that you need. So una de las preguntas era que qué se va a necesitar para las inscripciones. El distrito va a mandar esa información, ¿verdad? Que va a tener todo el detalle de todo lo que necesitan para poder inscribir sus estudiantes para el siguiente año escolar. Y también el director va a mandar esa información. Y vi otra pregunta, que ¿cuál número para comunicarnos con nosotros? ¿Puede llamar a la escuela, a la main office, a la oficina principal, y puede preguntar por nosotros? Esa sería la mejor manera. También, como le dije, en la página de Grove, ahí tienen esa información donde la pueden encontrar y puede preguntar por nosotros y nosotros ahí se puede comunicar con nosotros. They just ask how they can get a hold of us. Oh, okay. And my email is right there also if they want to copy that down. También nos pueden mandar un email y nos podemos contestar eso. I think that's it. Okay. Well, thank you everyone for your time. Thank you for being here. This isn't our normal way of having this presentation, but we're glad you're able to make the time to be here. This isn't the end, this is only the beginning. If you have additional questions, concerns, ideas, anything at all, please contact us as soon as you get a chance. You want to translate that, Laura, or you want me to? Aquí el director les da las gracias por asistir. Sabe que esto es diferente, ¿verdad? Usualmente así no hacemos la orientación. Pero si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, por favor no duden hablarnos, llamar. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. Y el señor Harrington está disponible, ¿verdad?, por su correo electrónico también, si tienen alguna pregunta para el director. Okay, thank you everyone. Have a great night. We'll see you soon. Bye.